Hola, bienvenidos a Doctor Random. Espero que se encuentren increíble, porque hoy les traigo un nuevo video. Todos sabemos que Pac-Man es uno de los pioneros de los videojuegos y que gracias a él, las puertas al mundo gamer fueron abiertas, logrando ser conocido por todos. Con un diseño simple y una jugabilidad sencilla, Pac-Man nos ha regalado horas de diversión a muchos de nosotros. Y es por esto mismo que diferentes caricaturas y series animadas han tenido el placer de invitar al personaje a su show o mostrar algunas referencias hacia el juego. El día de hoy, ponte cómodo porque en este video descubriremos 8 apariciones de Pac-Man en las caricaturas y programas de televisión. En el capítulo 9 de la temporada 16 de Los Simpson, Homero está viendo el Super Bowl en la televisión y de repente comienzan a mostrar la boda del señor y la señora Pac-Man en medio del estadio y después de casarse, inicia una divertida fiesta con los fantasmas del juego. Cuando los chicos de South Park se aventuran en las tierras de Imaginacionlandia, podemos encontrar toda una variedad de personajes populares de la cultura gamer y del cine. Y obviamente, el pionero de los videojuegos no podía faltar. En la guerra de los personajes imaginarios, aparecen peleando los fantasmas del juego y el mismísimo Pac-Man con unos temibles colmillos que asustarían a cualquiera. En un episodio de Los Padrinos Mágicos, Puff se vuelve totalmente loco y comienza a comerse todos los muebles y objetos en la habitación. Y cuando persigue a Timmy y a Sparky, adopta la forma de Pac-Man como si estuviera dentro del juego. Pac-Man ha aparecido en Padre de Familia en más de una ocasión. En una de ellas, vemos a Pac-Man triste y desolado después de que su pareja lo abandonó, por lo que los fantasmas tratan de hacerlo sentir mejor. En otra ocasión, lo vemos acostado en la cama junto con Miss Pac-Man y también hemos visto a los personajes jugando al juego. En un episodio, Peter juega a Miss Pac-Man en una máquina de arcade y en otra ocasión, vemos a Stewie y a Brian jugando a este clásico en un juego de mesa. En Futurama, vemos a Pac-Man en 2 ocasiones. En una de ellas, lo vemos en una máquina de arcade, pero con otro nombre, al lado del juego de Mortal Corporation, el cual es una copia de Mortal Kombat. Y en el episodio cuando la vida real se vuelve un videojuego, el general al mando es Pac-Man e invita a los personajes a salir a través de los túneles, los cuales eran similares a su juego. Bien sabemos que Robot Chicken es una animación muy explícita que no es para cualquiera, y en este show de televisión han parodiado a Pac-Man en diferentes aventuras. En una de ellas, lo vimos junto con Miss Pac-Man bebiendo alcohol hasta vomitar. En otra ocasión, vemos una parodia a Matrix junto con Pac-Man, en donde descubre que todo es una simulación, y al comerse una de las pastillas, Pac-Man se vuelve real y empieza a esquivar las balas de sus enemigos, igual a como ocurre en la película de Matrix. Y en la última ocasión, vemos a Pac-Man y a su esposa dentro de la película de actividad paranormal, en donde un temible fantasma se apodera de su cuerpo. Cuando Robin invita a los titanes a entrenar dentro de una habitación de realidad virtual para simular que están en un videojuego, cada uno de los titanes es enviado a una misión diferente en distintos juegos. Raven es enviada a un juego similar a Pac-Man, en donde adopta la forma de uno de los fantasmas y debe derrotar a la enorme bola verde porque se está comiendo todos sus puntos. Lamentablemente, todos sus intentos terminan siendo un desastre. Y en otro episodio, cuando Cyborg y Chico Bestia comienzan a cantar la canción de Waffles, estos adoptan la misma forma que Pac-Man y comienzan a comerse los waffles como si fueran puntos. Ralph el Demoledor es todo un homenaje a los videojuegos, ya que si te consideras todo un gamer, te sorprenderá la cantidad de personajes y referencias que podrás encontrar en la película. Entre ellos se encuentra Clyde, uno de los villanos de Pac-Man, quien es el personaje que lidera las reuniones de los villanos cada que deciden juntarse. Y después de cada reunión en su juego, Ralph decide robar una de esas deliciosas cerezas que le genera bastantes puntos. Además, durante la fiesta de Félix, vemos a Pac-Man comiéndose todos los platillos que encuentra en su camino. Estas fueron algunas apariciones y referencias de Pac-Man en las caricaturas y series animadas. En el próximo video, ¿de qué personaje te gustaría ver? Si te gusta mi contenido, te invito a dejar tu pulgar arriba y a suscribirte al canal. Esto es todo por hoy, pero no me voy antes sin mandar algunos saludos. Saludos para Javier Jesús González, Alberto López Espinosa, saludos para Kenneth Vale Lendel 15, El Crack, Daniel Palacios, saludos para Esteban Gómez, Maximiliano Medina, Alejandro Martínez, Jorge Yolo B, Polar,
Aguilar, José Lee. Saludos para Rob Thunder Roberto, Juan David Reina, El Boy Kawaii, Heriberto Soto, Mauricio Peña, Alan Tule, Arándano Eléctrico, Juan Sebastián Tobón y un saludo para Inés Amador. Si quieres aparecer en el siguiente video para que te mande saludos, no olvides escribirlo aquí abajo en la cajita de comentarios, suscribirte al canal y activar la campanita. A continuación les mostraré un par de videos que podrían ser de su agrado. Nos vemos a la próxima, amigos, y gracias por ver.